Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles. Hoy tenemos un programa muy especial y especial por las comunicaciones que nos permiten contactarnos y conectarnos y compartir con colegas de otras partes bastante lejanas a bastantes miles de kilómetros. Agradezco y mucho a Andrea Gregoris de Buenos Aires que estés con nosotros, Andrea. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Le damos la bienvenida a Gaby Prefumo desde un lugar muy hermoso, Cuenca, Ecuador. Gracias, Gaby. Gracias, Luis. Gracias a vos por la invitación al programa. Bueno, y en México, en el estudio, tenemos a Jimena Dada, muy conocida en el medio. Jimena, muy bienvenida. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Y, por supuesto, nuestra conductora, Begoña García, a quien le damos la bienvenida también. Gracias, Luis Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes. El tema es abordaje corporal y yoga en el coaching. Déjenme decirles que buscando, encontramos que esta parte es esencial también, considerando al ser humano como alguien integral. Los coaches profesionales deben saber que es otra forma de ayudar a la gente a transitar, y cuando se conjugan lo hacen muy poderoso. Las cuatro son muy buenos ejemplos de ello y lo vamos a compartir. Hemos establecido una agenda que espero que dé lo que razonablemente nos faltaría mucho tiempo, nos vamos a quedar cortos. Bienvenidos sus preguntas y comentarios. Pero bueno, vayamos directo. Bego, por favor, nos presentas a nuestras panelistas. Bueno, en primer lugar, presento a Jimena Dada. Ella es directora de Mind Body Coach. Ella radica en México. Profesionalmente se ha desempeñado en áreas de capacitación, reclutamiento y selección, atención a la sociedad y consultoría tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Tiene múltiples certificaciones relacionadas con el coaching, mismas que aparecen en pantalla. Igualmente, Jimena tiene estudios que abarcan la maestría en programación neurolingüística y tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental. En los últimos años, Jimena se ha dedicado a temas como neurociencias, nutrición, psicología de la alimentación y acondicionamiento físico, y da servicio a múltiples empresas y clientes internacionales. Se dedica igualmente a la consulta privada. Bienvenida, Jimena. Muchas gusto gracias. Compartir este estudio es con Es un honor contigo. Para mí. Gracias. Seguidamente tenemos a Andrea Gregoris. Ella es originaria de Argentina y es directora de Evolución en Movimiento. Andrea es especialista en inteligencia corporal y comunicación no verbal. Es fundadora del seminario postítulo Abordaje Dinámico para Coaches y realiza intervenciones desde lo somático y las emociones. Es conferencista internacional y también tiene múltiples participaciones en congresos, mismos que también aparecen en pantalla. Igualmente, Andrea es miembro fundador del capítulo Argentina de la Federación Internacional de Coaching y es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en imagen corporativa. Bienvenida, Andrea. Mucho gusto compartir este espacio contigo. Y posteriormente tenemos a Gabriela Prefumo. Gaby es coach organizacional y coach ejecutivo y actualmente se desempeña desarrollando programas de entrenamientos en empresas, coachando a altos ejecutivos y brindando conferencias a nivel internacional. Ella es directora de la consultora GPS Coaching. Radica, como bien lo decía Luis Fernando hace un momento, en Cuenca, aunque su nacionalidad es argentina. Ella es coach ontológico, con licenciatura en marketing, y además se entrenó con la doctora Elena Espinal y forma parte del método integrativo biocéntrico. Es profesora de yoga y imparte cursos de diseño de futuro, liderazgo y entrenamiento en comunicación y talleres de liderazgo. Bienvenida, Gaby, por compartir este espacio contigo. Pues. Bueno, y yo quiero comentar algo de Begoña, que también es un especialista en yoga, en NAM Yoga, y de ahí el nombre de su consultoría. Ofrece una plataforma integral para el cuerpo, la mente y el espíritu.
Yo que conozco su lugar, se siente eso, se sienten esas tres énfasis. Maestría en Historia de la Ciencia, Especialidad en Desarrollo Humano, Tanatología, Certificación en Coaching Ejecutivo, Yoga Therapies Niveles 1, 2, 3 en Shaktinam. Y en los últimos años se ha dedicado a desarrollar el bienestar y calidad de vida en el mundo de las organizaciones. Se ofrecen programas de respiración consciente, de meditación, de yoga, de desintoxicación digital basada en las neurociencias. Y un placer que estés ahora participando también con todos estos conocimientos. Gracias, Luis Fernando, por esta doble invitación. Bueno, dicho lo cual, como ven, estamos con cuatro personalidades que en diferentes formas han llegado a este abordaje corporal y al yoga, usándolo también como un recurso extraordinario para los clientes del coaching y mucho en el sector ejecutivo. ¿Quién quiere compartir? 2 minutos cada quien, por favor. ¿Qué hacen con todo esto, con este tema, con su gente, con sus clientes? Mira, Luis, yo me he dado cuenta a través de los años, de la práctica y de la experiencia, que hacía falta ir un paso más allá de lo verbal. Había que incluir, por supuesto, lo verbal, pero hacía falta desplegar la capacidad de mi coachee de poder cambiar su manera de observar el mundo y su capacidad de acción empezando en la sesión misma. Y que para esto hacía falta desplegar desde el movimiento y desde lo corporal dinámicas específicas de acuerdo a cada perfil de coachee que yo tengo adelante. Yo no me dedico al yoga, lo que he hecho fue ir haciendo una articulación con distintas disciplinas que me hacen sentido y que me parece que son potenciadoras de la capacidad de acción del coachee. Hay coaches que van a necesitar trabajar con recursos específicos del psicodrama y no con música. Hay otros que les encanta y se potencian desde el movimiento y desde la música. Hay algunos que necesitan recursos más específicos que tienen que ver con las constelaciones familiares. Bueno, de varias de estas disciplinas fui haciendo una síntesis hasta crear lo que es la ontología del movimiento, que es usar el cuerpo como disparador de cambio, el cuerpo como motor de cambio psíquico y como nuestra posibilidad de pararnos en el mundo desde otro lugar. Y usar la sesión como ese espacio de práctica, de laboratorio, de a ver esto desde un nivel metafórico, trabajarlo primero. Este quiebre, esta situación que yo tengo, ¿cómo hacer para trabajarla? Yo como si fuera el coachee, ¿no? Como coach y coachee van a poder trabajar juntos y el coach le va a poder proponer dinámicas que sean acordes a esa persona y que le permitan que le caiga la ficha y poder ver eso desde un lugar diferente. Y que eso que ve en la sesión y que lo trabaja desde lo metafórico, después lo puede extrapolar a la vida cotidiana. Porque lo que trabajamos en sesión y las fichas que no caen desde el cuerpo modifican nuestras emociones y por eso modifican nuestras creencias y por eso modifican nuestro lenguaje. Y todo eso hace que vaya cambiando la forma en cómo yo resuelvo las situaciones. ¡Wow! Entonces tú haces que la gente vaya más allá, incluyes el movimiento corporal de manera significativa, ¿es correcto? Sí. Muy bien, muy bien. Ya te preguntaremos más, pero a ver, ¿quién más? Gaby, ¿nos regalas tu enfoque? ¿Cómo lo manejas tú? Gracias. Particularmente, bueno, yo lo que desarrollo tiene que ver con la construcción de un liderazgo consciente. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta es que para incorporar una conciencia de sí mismo necesitamos estar presentes también para el cuerpo en el que estamos. Y lo que sucede mucho con los ejecutivos es que suelen estar mucho dentro del plano mental. Entonces no tienen como demasiado registro de cómo está su cuerpo, cómo está su respiración. Entonces uno de los check-in que uso dentro de la sesión es cómo está tu cuerpo hoy, más allá de cómo estás vos. Entonces eso sirve para que el ejecutivo vuelva su conciencia al lugar en el que está y es como el primer disparador que permite traerlo en el aquí y ahora. ¿Y cómo está tu respiración? Y a veces no tienen ni idea de cómo respiran. Creen que hay una sola respiración y que es la que usan normal. Y bueno, en yoga manejamos 9 tipos de respiración. No es que lo voy a hacer respirar de 9 maneras distintas. Pero sí que él pueda empezar a tomar conciencia de cómo está esa respiración. Y por ejemplo, en niveles de mucho estrés, la respiración suele estar corta y arriba.
Entonces, uno de los tips que yo le enseño al ejecutivo es justamente a profundizar su respiración para que pueda entrar ya sea a esa reunión, a esa conversación o en ese momento que está de mucho estrés, que pueda empezar a bajarlo. Y el yoga tiene que ver no solo con la parte corporal, sino que busca toda una integración del desarrollo de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, entrar o juntar el yoga con el coaching implica abrir conversaciones que tienen que ver con lo trascendente. Y lo primero es traer al ejecutivo con la propia naturaleza de quién es, ¿no? Que es un ser que es finito, que se va a morir, porque a veces todos pensamos, ¿no? Más allá de los ejecutivos, que no nos vamos a morir nunca, ¿sí? Vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y traer ese concepto de la muerte hace que empecemos a abrir otras preguntas. ¿Quién sos? ¿Qué propósito tenés en la vida? ¿Qué querés dejar cuando ya no estés? ¿Cómo querés dejar esta empresa el día que te vayas? ¿Qué haría en vos que puedas dejar mejor este lugar desde que entraste? Y esto tiene que ver para mí en el formato de la unión que yo trabajo de yoga y coaching. Ok. Oye, entonces la gente no sabe respirar, ya hablaremos más, pero tú les enseñas a volver a aprender a respirar. Sí, exactamente. Sí. Ni siquiera tienen conciencia de cómo respiran. No tenemos conciencia. Nada más cuando tenemos estrés lo sentimos diferente, ¿correcto? Exacto, tal cual. Jimena, ¿cómo es tu enfoque, por favor? Pues yo lo que hago es hacer coaching ejecutivo apoyándome con herramientas desde la programación neurolingüística y también con las cosas que he estudiado como desde las neurociencias. Yo lo que busco es tener un enfoque holístico, es decir, no puedes atender al ejecutivo pensando que es el gerente de marketing de una empresa. Exclusivamente, ese gerente de marketing tiene un cuerpo, tiene un cerebro y tiene también, es integrante de otros grupos o de otros grupos sociales, ¿no? Tiene otras interrelaciones. Entonces yo lo que he visto es que básicamente es necesario colaborar o invitar a la persona, al cliente, a que colabore desde su cerebro para poder hacer cambios. Pongo un ejemplo, si un ejecutivo está sumamente estresado, pues su amígdala o las amígdalas van a estar en un estado alterado y va a estar en un modo de ataque-huida, simplemente sobreviviendo. Si él me dice, quiero trabajar con mis habilidades de liderazgo, pues simplemente no va a poder, porque el cerebro no se lo va a permitir, porque está sobreviviendo nada más, ¿no? Entonces creo que es importante buscar que estén las bases necesarias para poder realizar el cambio y este enfoque holístico es lo que me ha permitido por lo menos comentar con los clientes que se tiene que atender desde una parte multifocal. Multifocal. Uh-huh. ¿El cerebro nada más? O sea, digo, el cuerpo, como decían, también es básico, la respiración, la alimentación, el sueño. Pero el cerebro es el que nos permite todo, o sea, es el control de mando. Hey, ¿y empiezan por un diagnóstico de cómo está durmiendo, comiendo y esas cosas? Sí, yo empiezo preguntándoles cómo es su cotidiano, sobre todo de lunes a viernes, ¿no? Cómo duermen, cómo comen, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio, qué les altera, qué no les altera, ¿no? Sus emociones, sus cambios, etcétera, y después ya nos metemos a la petición específica. Okay. Bego, ¿tú cómo enfocas este yoga, NAM yoga y coaching? Pues un poco también trabajando hace tiempo ya con las empresas y las organizaciones, me di cuenta que, bueno, el estrés era un factor importante para no poder desarrollar ciertas competencias. Y entonces, al fundar NAM Coaching, lo que hicimos es, bueno, finalmente también concebimos al ser humano desde las cinco, desde los cinco dominios, ¿no? Nosotros manejamos cinco dominios: el dominio del cuerpo, el dominio de la emoción, el dominio del lenguaje, el dominio del espíritu y el dominio de la energía. Entonces, trabajamos con estos cinco dominios. De tal manera que lo que hago es que junto todo lo que es la metodología y las competencias del coaching
con las habilidades de Nam Yoga, que son básicamente lo que es la respiración consciente, es la, además es el movimiento corporal, la conciencia corporal a través de la postura. Y esto es básicamente como trabajamos en la parte para manejos de diferentes o incorporar habilidades o sobre todo en la parte del manejo del estrés. Entonces igual, un poco igual que Gaby, ¿no? Por ejemplo, en un team coaching, ¿no? Si está el equipo completo, hacemos el check-in y cuando se hace el check-in, lo primero que se pregunta es cómo me siento en este momento, ¿no? Y a partir de ahí se hace el centramiento, es saber. Y entonces toman la conciencia corporal de cómo están mis piernas, si hay tensión, o sea, cuando menos las cinco competencias que hay que tener a nivel corporal, que es el sentir, el centrar, la sensación que tengo y cómo está mi respiración. Entonces, para que inicien la junta desde un buen lugar, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad que de repente llegamos corriendo porque se nos hizo tarde y demás. Entonces, como bien decía Jimena, Gaby, si la respiración está muy acelerada, pues no me va a permitir poner atención. Entonces, en el momento que literal se le enseña a respirar, porque hay una manera de respirar, no es lo mismo respirar a nivel tórax o a nivel diafragma, ¿no? O sea, o a nivel abdomen. Entonces, en ese momento, el coach se da cuenta cómo cambia algo. Bueno, amigos, como ven, pues somos los que trabajamos en empresas y los ejecutivos, tenemos que aprender mucho. Desde aprender a respirar y estamos con expertas. Nos vamos a un corte y regresamos para ver cómo aplican esto en el mundo ejecutivo, qué tal les va, qué les dicen, las resistencias que se encuentran y cómo es que ha podido sobrevivir con sus ideas, perdón que lo diga así, que son diferentes y contributorias, no sin antes felicitarlas. Vamos a un corte y regresamos. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. The Consulting Coaching Group. Expertos en coaching organizacional con amplia experiencia internacional que ofrecen intervenciones exitosas en las organizaciones. Tus necesidades de coaching estratégico, ejecutivo, de equipos, de leader coach o mentoring, las cubrimos ampliamente. Enfocados a las diferentes generaciones y diversidad que están en la convivencia generacional, desde los baby boomer hasta los millennial. Nuestras experiencias se unen y ofrecen un portafolio amplio de intervenciones en coaching. Somos una alternativa confiable, seria y profesional. Nuestros clientes son nuestro mejor testimonio. Luis Fernando González, director de The Consulting Coaching Group, te invita a que nos conozcas. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, que es abordaje corporal y yoga en el coaching. Los datos de las panelistas se encuentran en pantalla y pues continuamos con las preguntas. Claro, y por supuesto, si se quieren comunicar con ellas, amigos, porque es un tema diferente, un tema que puede ser hasta, perdón que lo diga, para muchos empresarios, irreverente. Y quiero empezar, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo le hacen cuando un ejecutivo, ustedes llegan y te quiero hacer un diagnóstico de si has dormido bien, si tu nutrición es la correcta, si sabes respirar y más o menos como esta parte humana, si eres humano, por decirlo así, y sobrevives? ¿Cómo le hacen para manejar esto desde el principio? Pues empiezo contestando tu pregunta, Luis Fernando. Yo creo, lo que yo hago es empezar explicándole al ejecutivo la importancia de las preguntas que le voy a hacer. Y le digo, oye, me voy a meter un poquito en tu vida y en tu intimidad, pero es por estas razones. ¿Cuáles? Las que expliqué. O sea, necesito entenderte de forma holística para que podamos trabajar en establecer las bases que nos permitan los cambios que necesitas, ¿no? Si veo que su reacción empieza a ser como de cierta resistencia, digamos, le voy poniendo ejemplos.
Y le digo, por ejemplo, si tú estás muy estresado, ¿puedes ser creativo? Y entonces dice, no, ¿no? ¿O puedes ser romántico? Pues no, ¿no? Digo, entonces, con esos ejemplos concretos, tangibles, que a cualquiera nos pegan, o sea, son una referencia en el día a día, para el ejecutivo queda más claro desde dónde estoy entrando y por qué estoy llegando ahí. Pues entonces es una manera de pedir permiso. Sí, okay. Para que la resistencia disminuya, claro. ¿No? Por eso lo explico de entrada. Tú, Gaby, ¿qué haces con un ejecutivo que de entrada te dice, me vas a enseñar a respirar? Exacto, bueno, de primera lo inicial es co-crear la relación y entrar en confianza entre nosotros. Y a partir de ahí sí llevarle algunas indicaciones de que, y contame cómo estás respirando ahora. Y a lo mejor él me puede mirar como con cara rara medio al principio, pero cuando empieza a notar esto, mucho lo que uso es que él me cuente, que empiece a tomar conciencia de, por ejemplo, cuando estaba en la reunión anterior con su superior, ¿cómo estaba su cuerpo? ¿Tiene registro de eso? ¿Cómo estaba su respiración? Y a veces piensa un poco y lo trae después a la conversación. Y después lo llevo a otro estadio de que, por ejemplo, cuando estaba jugando con tu hijo al fútbol el domingo en el parque, ¿cómo estaba tu cuerpo? ¿Cómo estaba tu respiración? Entonces lo que hago es voy enlazando momentos que él ha vivido para poder que él pueda tomar conciencia y registro de cómo era esa respiración. ¿Para qué? Para que en momentos de estrés él aprenda a traer ese tipo particular de respiración a ese espacio para poder lograr una armonía mejor sin tener que salir, ¿no?, del lugar de tensión o de presión en el cual él necesita ingresar, ¿no? Andrea, y un paso más allá, pues yo nomás lo que quiero es vender más. Para vender más, como coach, hace falta que puedas llegar a tu coachee, a tu cliente, al gerente o al jefe de equipo o al líder o al ejecutivo que está en una empresa que en general no tiene conciencia de sus emociones, mucho menos de su cuerpo, y a veces ni siquiera registra que tiene un quiebre. Y en la gran mayoría de las situaciones no piden el coaching, sino que lo mandan a tomar estas sesiones de coaching. Con lo cual, aunque yo hago y enseño el abordaje corporal, no enseño nada en las sesiones, porque no soy maestra, soy coach. Lo que hago es trabajar y facilitar que el coachee pueda cambiar la forma en la que se mueve respecto de las situaciones y de los quiebres que trae. Con lo cual, jamás voy a decir que hago un abordaje corporal, porque eso forma parte de mi back office, de la cocina, de las técnicas que yo uso. Salvo que el coachee me llegue a preguntar, no es algo que lo explique. Lo que sí hago es generar un piso de confianza, como decía Gabriela, y me parece que todos los que trabajamos en lo corporal, amén de que estemos trabajando desde diferentes lugares, hay un norte que tenemos, que es, tengo que cuidar al coachee, trabajar incluyendo lo corporal requiere un tempo y un ritmo diferente, no puedo saltar a los temas de manera abrupta, pero lo que sí hago es ir desarrollando diferentes dinámicas que le permitan a este coachee darse cuenta y pararse y desplegar posibilidades y recursos con una mirada diferente, aún con un escritorio de por medio. Y algunas de las cosas que hago es, por ejemplo, ¿puedo seguir? Sí, sí, pero a ver, por ejemplo, una dinámica. Sí, les cuento dos dinámicas. Una es, por ejemplo, metaforizar una situación. Tenía una coachee, una gerente, que me decía que en ciertas situaciones con otro gerente se sentía como si ella fuera un pulpo abajo del mar, pero que no alcanzaba a acercarse a otras personas. Entonces, utilizando esta metáfora que ella traía, le propuse que cerrara unos instantes los ojos y después en realidad lo quiso hacer con los ojos abiertos, lo cual estaba bien también. Y que representara primero, sentada quieta en el lugar, cómo ella se imaginaba cómo era ese mar, cómo, de qué tamaño era ella ese pulpo que creía ser y qué animales veía cerca y qué este otro gerente con el que tenía problemas, cómo lo representaba y a qué distancia. Y le propuse que fuera moviéndose en relación a eso y empezó a decir, no, bueno, pero así a mí como pulpo me perciben como si quisiera ir agarrando todo y quiero que me perciban más cercana. Entonces usamos la misma oficina
como si fuera el espacio de ese mar que ella sentía. Y entonces fue probando desde diferentes lugares pararse en relación a esta otra persona que se lo imaginaba como si fuera un caballito de mar. Y le empezaron a ir cayendo fichas de que no le servía tener la actitud de un pulpo, que necesitaba convertirse en un animal de mar diferente para poder acercarse de una manera diferente. Esto es lo que se llama el trabajo de metáforas corporizadas, que no son visualizaciones que hago quieto en el lugar con los ojos cerrados, sino que vamos trabajándolo, desplegándonos, moviéndonos en el espacio, para la cual no hace falta ni usar música, ni trabajar con elementos, ni que el coachee se tenga que estar desplegando, ni teniendo conciencia del cuerpo, ni nada. Todo eso va cayendo después. Y otro recurso que uso muy potente, les voy a mostrar acá algunos de los ejemplos que uso. Miren, por ejemplo, trabajo, lo voy a ir mostrando a cámara, con pequeños muñecos. Esta es una. Esto es otro. Y en el 100% de los casos, cuando yo los muestro, entre estas dos figuras tengo muchos más, ¿no? Pero si yo le tuviera que dar un coachee y elegir entre estas dos figuras representan emociones y actitudes muy diferentes, y actitudes corporales también. A ver si lo estoy entendiendo bien, entonces parte de que puedan entrar con el tema es ganarse la confianza del coachee. Sí. Buscar algún medio, algún instrumento, alguna práctica que te permita ir abordando el tema para acercarlo a él con él mismo en esta inconsciencia que tiene para llevarlo, traerlo a la mesa y poder empezar a trabajar. Aquí a mí lo que me parece importantísimo es, primero que nada, es el marco. Ponerle el marco desde dónde lo trabaja uno y desde dónde va a trabajar con él. Y una de las cosas, yo estoy totalmente de acuerdo, es en mostrarle al coachee, por ejemplo, es decir, a ver, ¿cómo estás en este momento? Y la primera respuesta es bien. ¿Qué significa bien? Y entonces empieza como toda la parte corporal, dice, bueno, o de repente está con el coachee uno en esa sesión y empieza y se toma el hombro, ¿no? No hace mucho me pasó. Y entonces, y se lo tocaba dos o tres veces y le digo, ¿pasa algo? Y me dice, es que traigo como contractura, ¿no? Y entonces digo, ¿y qué silencio pudiera haber ahí? Y en ese momento la persona entró en llanto. ¿Empezó a llorar? Sí. Pues traía más que una contractura. Exactamente, ¿no? Pero exacto. Y entonces es como en ese momento, ¿con qué trabajé? Con eso. A lo mejor él traía otra cosa, pero entonces en ese momento, y ahí sí es cuando se dice, bueno, respira, ¿cómo es la respiración con la contractura? Un poco lo que hablaba Andrea ahorita, pero desde este lugar, ¿no? ¿Cómo respiras desde la contractura? Y ahora céntrate en el otro hombro y cómo respiras sin esa contractura, ¿no? ¿Y qué te va diciendo eso de ti? Entonces, a veces tenemos que tener muy claro que la mente sigue la respiración. Entonces, si yo cambio la respiración, está comprobado a través de la neurociencia, y Jimena no me la podrá contradecir, cómo la química cerebral cambia a través de la respiración. Entonces, simplemente un método tan sencillo como es la respiración nos puede dar una mayor calidad de vida. Y eso es parte como, en mi caso, entro pues a la organización como tal y después al coachee. Pero hay que tener muy claro el marco, ¿eh? Vale. Ya vamos a ir a un corte, le digo que nos va a faltar tiempo. Gaby, ¿nos podrías decir de una manera gráfica, sencilla y rápida las diferentes formas de respiración? Bueno, las básicas son las tres que tienen que ver con la respiración profunda, la respiración media y la respiración corta. Pero después, en función de eso, tenemos una respiración intercostal, dorsal y la zona de omóplatos. Entonces, esto que recién marcaba Bego tiene que ver con justamente llevar la respiración a los lugares donde yo siento. Si yo traigo bloqueo de energía, necesito chequear frente a quién estoy, porque a veces traer la palabra energía en una conversación de coaching puede ser que el coachee o el ejecutivo te vea con cara de que ¿qué me estás diciendo? O esto no es coaching, es cualquier otra cosa. Entonces necesito primero saber bien con quién estoy, cuál es el estado evolutivo del yo, de esa persona que está coachándose conmigo. Y en este caso particular es, ¿cómo está tu cuerpo? Tengo una contractura en la espalda, ok, si lo pudiéramos liberar con la respiración, ¿cómo respirarías? Entonces, de esta manera, igual que decía Andrea, no es que enseño a respirar, sino es que lo llevo al ejecutivo a que pueda tomar contacto con su misma respiración y que él pueda usar esa respiración como un instrumento más. Pero sí es importantísimo esto para mí, que es acompañar desde el lugar donde está. Porque si yo voy y de parte número uno empiezo a hablarle
de energía, de respiración y demás, lo más probable es que encuentre una resistencia. Ahora, si le creo un contexto en el cual, con estas herramientas, si las probás, tal vez puedas mejorar la conciencia, la calidad de vida sobre lo que está pasándote hoy, ahora, entonces a lo mejor el ejecutivo ahí se puede abrir y trate de jugar un poco a probar a ver qué es lo que puede salir. Esa es un poco la invitación y no tiene que ver con una técnica impuesta, sino con que yo te doy recursos para que vos los uses de la manera que vos quieras. Claro, es un recurso más que le Totalmente. Estás obsequiando, dando, ¿no? Adrián, antes de ir al corte, una pregunta rápida. Tu porcentaje de bateo, de cada 10 ejecutivos que intentas con este tema, ¿cuántos entran? 7, fácil. Pero no todos en la misma sesión de coaching. Depende. Hay algunos con los que puedo trabajar a la primera y hay algunos que en un proceso de 8 a lo mejor lo puedo trabajar a la cuarta. Y hay algunos con los que los puedo trabajar quinta, sexta. Depende el ejecutivo, pero de 10, 7 fácil pueden usar las técnicas. Déjenme ir a un corte, les digo que nos va a faltar tiempo. Regresamos con esta parte de los coaches, cómo se preparan en estos temas. Regresamos, amigos. Hola, ¿sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales. Desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Continuamos con nuestro programa, que es Abordaje Corporal y Yoga en Coaching, y en pantalla aparecen los datos de Glow Coaching México. Comunícate con nosotros, danos tu opinión, danos tus comentarios. Bueno, amigos, pues regresamos con este tema que es inagotable, con cuatro expertas que llegaron al mismo puerto, por así decirlo, por diferentes caminos. Y ahora yo quisiera preguntarles la opinión de ustedes. ¿Qué hay de estos temas del abordaje corporal, del yoga, del movimiento, más allá de la verbología que se utiliza para hacer el coaching? ¿Cómo se acerca un coach profesional a estos temas? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, mi experiencia empezó cuando me hice cargo de este quiebre que notaba en muchos coaches, que es: necesito más recursos para poder llegar a mi coachee desde otro lugar. Necesito saber qué hacer con un coachee que tiene un quiebre pero que no lo puede poner en palabras, o que tiene un quiebre o cree tener un quiebre y después, cuando empezamos a trabajar, resulta que vamos para otro lado. La especialización que dirijo apunta a eso, a poder trabajar con el coachee y poder decidir con un método atrás cuál es la técnica más adecuada para ese coachee. Porque hay coaches que trabajan desde el karate, desde el aikido, desde el teatro, los cinco ritmos, biodanza, algunos hacen cosas relacionadas con el reiki o con el masaje. Bueno, pero ¿cómo todo esto se come con coaching? O sea, ¿cómo se hace, por lo menos desde la línea del coaching ontológico, que es la que muchos en Argentina, la gran mayoría, seguimos? ¿Cómo trabajarlo esto desde el coaching ontológico de una manera que sea congruente con los axiomas básicos del coaching? Que uno de ellos es poder cambiar el observador que la persona es y que se amplíen sus posibilidades. Las dinámicas, el poder trabajar con un set específico de técnicas y de disciplinas, bueno, permiten que este coach que viene con este quiebre pueda ir disolviendo y empezando a tener una efectividad diferente en los procesos, que el coachee ya no se le va porque ha podido hacer las técnicas en el momento adecuado, porque creó un piso de confianza, porque fue desplegando un método
a lo largo de la sesión que le permite saber cuándo hay que ir con lo verbal, cuándo hay que ir con una dinámica corporal, cuándo hacer rescate verbal, cuándo cerrar y que el coachee no se vaya con las temáticas y con las emociones abiertas, ¿no? Tenemos que trabajar para que pueda también ir en un proceso y nosotros acomodarnos ese proceso y también en cada encuentro en sí mismo, que el coachee se vaya con fichas caídas y temas en limpio. Dicho de otra manera, bueno, y eso también, sí. Dicho de otra manera, Andrea, tú te diste cuenta y generaste inclusive hasta tu especialidad para incorporarlo como una herramienta más que tiene el coaching para servir al coachee, al cliente, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que, como dice Andrea, y creo que yo subrayaría, la mayoría de las escuelas de coaching, sin importar la línea que sea, ejecutivo, uh-huh, ontológico, etcétera, están muy centradas como en la técnica específica o en darte las herramientas y técnicas para un proceso de coaching. Pero todas las que estamos aquí lo hemos buscado fuera de esa preparación del coaching, o sea, lo hemos hecho a nuestra manera, estas sumas, digamos, de recursos, y lo hemos hecho por la carencia de respaldo desde la preparación de coaching en sí mismo. O sea, porque te topas con cosas con los clientes que no puedes resolver. Y que van más allá de la palabra, ¿no? Y entonces estas preparaciones lo que están haciendo es fraccionar al individuo. O sea, no nos están brindando la perspectiva de que estás ante un ser humano con una complejidad absoluta. No. Y por eso creo yo que el coach como tal es importante que se prepare en la parte de los dominios, ¿no? El dominio corporal es enriquece a todo lo que es la parte del lenguaje, ¿no? Porque además en la acción habitamos el cuerpo. Entonces también desde que tome esta conciencia también el coach. Ahora, hay una cosa importante, siguiendo lo que están comentando. Muchas veces, si yo no conozco una disciplina, si yo no conozco el cuerpo, difícilmente voy a poder acompañarte a ti desde ese dominio, porque yo no tengo ese dominio. Entonces, esta es una parte que sí es fundamental, ¿no? Que el coach se prepare en este dominio, a lo mejor quizás corporal, para que pueda enriquecer su práctica del coaching. Gaby. Sumando esto que traía Bego, quería aportar porque yo coincido mucho en lo que ella trae. O sea, uno no puede enseñar ni hablar acerca de una disciplina que primero no la vivió. Y uno de los desafíos para mí fundamentales tiene que ver en que el coach necesita aprender a cuidar sus niveles de energía. Porque cuando entra en una sesión de coaching ejecutivo o hace coaching de equipos, y muchas veces a lo mejor tiene 4 o 5 sesiones de coaching ejecutivo en una misma jornada, en una misma empresa, como a mí me suele suceder, y si no estoy presente para cuidar ese nivel de energía, es muy difícil que pueda estar disponible de manera íntegra para el coachee. Y una de las premisas que enlaza para mí de manera fantástica del yoga con el coaching es que hay métodos de yoga que te dicen tú eres tu propio gurú. Y el coach, en definitiva, lo que hace frente a la persona que tiene al lado es respetarlo en la verdad o en la esencia que tiene adentro suyo. Y lo único que busca es mediante preguntas que pueda ir liberando y sacando eso para que su proceso de darse cuenta se ponga ante su vista y pueda elegir qué hacer con eso. Tocaste un tema, Gaby, relacionado directo. Yoga también tiene una parte de meditación. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo relacionan ustedes? Exactamente. La meditación implica también un valor, porque un valor en el sentido de coraje, porque introducirme en un proceso de meditación significa meterme en un espacio de introspección. Y no todo el mundo está dispuesto a esto. Por eso no es algo que la meditación yo introduzco en las primeras sesiones de coaching ejecutivo. A lo mejor el coachee ya lo viene practicando, entonces es mucho más fácil hasta incluso la relación, ¿no? Pero a veces, avanzado el proceso, yo lo introduzco y lo que lleva a esto es a una conciencia superior de la que tienen todos los días. Porque recordemos, el ejecutivo está muy enfocado en la mente. Cuando cierra los ojos, se conecta con la respiración y empieza a darse cuenta que dentro suyo hay algo más que tal vez nunca lo había explorado. La diversidad que se presenta ante él en ese mundo es magnífica. Y de hecho es algo que si vemos hoy está, yo no sé si diría de moda, sino que empieza a ser un hábito.
dentro de las personas. Los grandes líderes hoy y los grandes, las grandes personas que vemos dentro de los medios de comunicación y demás han adoptado la técnica de meditación como casi como que me voy a bañar todos los días. Bueno, me voy a meditar aunque sea 10 minutos antes de salir a la calle. Oigan, entonces quien entre a trabajar con ustedes como cliente, ¿va a bajar de peso, a recuperar condición física, a verse más, una imagen más jovial, más integral? ¿Esa es la oferta? La oferta básicamente, cuando menos es, o sea, claro, digo, eso es no, la oferta para mí, no sé ustedes qué opinen, pero para mí es el bienestar y la calidad de vida. Y cuando hablas de bienestar, estás hablando en los cinco dominios, a nivel cuerpo, a nivel mente, a nivel espíritu. Entonces creo yo que eso es básicamente, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero bueno, sí, desde este lugar lo veo yo, ¿no? Si bien no es el objetivo, porque el objetivo es como mucho más, que es parte del centro del coaching, ¿no? Generar conciencia. Entonces, generar conciencia, contacto con sí mismo, poder decir qué quieres, qué no quieres. Y como efectos secundarios, pues empiezas a dormir mejor, a bajar de peso, etcétera. Como les decía, el tiempo no nos ayuda mucho, pero vayamos a alguna conclusión. Le pediría a cada una de ustedes, ¿por qué hacer esto los coaches? El coach profesional que no tenga esto, ¿qué se pierde? Procesos intensos, vitales, la posibilidad de que su coaching le vaya cayendo física, la magia que va sucediendo cuando somos catalizadores del cambio a través de experiencias, y el coaching de una manera rápida e intensa, en un proceso mucho más rico, le van cayendo fichas y le permite accionar de una manera diferente. Es como me dijo una vez una coaching, ¿qué es la diferencia entre ver cine 2D y ver cine 3D? Y me quedo con ese testimonio. Y muy gráfico además. Gracias, Andrea. Gaby, ¿qué se pierde un coach profesional que no maneje estos temas? Bueno, para mí mucho tiene que ver con poder él administrar su propia demanda, ¿no? Esto de poder manejar su nivel de energía, de poder estar íntegro para otro y de a partir de esa experiencia poder tener un recurso más o un recurso importante para poder llevar al coachee a ese nivel, es para mí lo que el yoga, la meditación, te da como base. Muy bien. Rivera. Yo lo resumiría en dos cosas. Me parece que la primera es un poco lo que dice Gaby, es si no estás conectado con estos temas, significa que no lo haces contigo y por lo tanto no vas a poder ofrecer tampoco mucho al coachee. Y el segundo es el coach que no trabaje con esto está cometiendo un pecado grave, que es esta haciéndole una partición a la persona. Tenemos que pensar que la persona es un ser vivo, es un sistema que es parte de otros sistemas. Si tú lo aíslas, pues no estás entendiendo el todo y pues no puedes trabajar adecuadamente. Para mí, ¿qué se pierde? Se pierde enriquecer su mirada, de enriquecer su mirada y de enriquecer su tarea como coach. Y lo considero así precisamente porque el yoga en este caso lo que le da al coach es precisamente la capacidad de ver al ser humano a nivel físico, mental, espiritual. Pues no se pierdan estas especialistas, son un ejemplo, son congruentes y yo que tengo oportunidad de conocerlas, aunque sea por internet, son un ejemplo, cuidan su físico, bien soy afortunado de estar ante bellezas junto a haciendo este programa, pero en pantalla aparecen sus datos de ellas. Es un buen recurso. Hagamos esta red, veamos con otra mirada, no le tengamos miedo al abordaje corporal, no le tengamos miedo al yoga, tengámosle miedo a la ignorancia de no acercarnos a otros temas más allá de lo que en las escuelas de certificaciones, y aquí las critico porque hay muchos temas que no tocan y este es uno de ellos. Hay varios temas más que no tocan y que hacen que el coach sea parcial, no lo deja ver de manera integral, muchas otras cosas que lo enriquecen. Gracias a las cuatro. Vamos, dejamos la puerta abierta. Espero que tengamos otro encuentro pronto. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias desde Buenos Aires, Luis. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a los panelistas. Ha sido un placer haber compartido esta charla. Andrea.
Perdón, gracias. Jimena, gracias. Muchísimas gracias. Me quedo picada de seguir platicando de esto. Les agradezco el tiempo. Gracias, de verdad, ha sido un gusto compartir este panel con ustedes y también me quedo no solamente picada, sino un poco contenida. Entonces, sí. Bueno, vayamos a canalizar lo corporal, así a es. Caminar o a hacer ejercicio. Nos estamos viendo, mucho gusto, hasta luego.